Lo veo ahí que anda dando vueltas, ¿cómo anda? No, estoy viendo si empezó el partido de Boca. ¿Cómo es su nombre? Tomás. ¿Cómo andas, Tomás? Mi nombre es Ezequiel, nos venimos de Capital Federal, estamos en vivo para Comunicación Popular. Tomás, sí. Casi 4 años de gobierno de Mauricio Macri, ¿cómo lo estás viviendo? Bien, bien. ¿Lo apoyaste a Mauricio? Sí. ¿Y cómo te sentís? Un poco defraudado, pero lo voy a seguir apoyando. ¿Lo vas a seguir apoyando a pesar de todo? Sí. Con tal que no vuelva... ¿Quién? Con tal que no vuelva Cristina... Voto a cualquiera. ¿Qué te genera, Cristina? Asco. ¿Por qué? Porque sí. Porque ella dividió a la Argentina, creó los vagos, a la juventud. ¿Creó los vagos? Sí, sí. Tenemos más vagos que antes. A los pibes le dijo, no trabaje, en total le pagamos los planes. ¿Vos sabías que Mauricio los duplicó? Sí. ¿Y eso qué te genera? También, la misma bronca. Mauricio, no te creas que es un santo, que lo que hizo está todo bien, para nada. A ver, Tomás, ¿de argentino a argentino? Sí, de argentino a argentino. Que razonamos, que pensamos, sí, que no, vemos la realidad. Hablemos que el que paga impuestos y el que no paga impuestos. El que pagó todos los días, todas las veces la luz, el gas, sí, y que no necesitó nada del Estado. Perfecto. Pero hablemos así. De argentino a argentino y con fundamentos, sí, contundentes. Te voy a pedir, ¿qué edad tenés? 61. 61 años, yo tengo 36. Te voy a pedir 3 políticas de Estado de Macri a favor tuyo. Sí, cómo no. Dale. Yo te voy a decir, Macri, el tema obra pública, lo más grande que hay. Te pongo como ejemplo el puente de la Noria, que Cristina lo paró porque se peleó con Izarralde, cuando Izarralde se quiso ir con Scioli, lo castigó. Tema obra pública. Después... viene todo el mundo a la Argentina, que Cristina le cerró la puerta porque no la quería nadie. Sí. ¿No? Porque eso, sí, por más que no lo reconozca... Yo te dejo hablar, ¿eh? No, vos déjame hablar, sí, sí, sí. Y después el tema de los piqueteros. Aparecieron todos. Ahora no hay ningún muerto de frío en la calle, ¿te diste cuenta? Van a aparecer ahora cuando viene la elección otra vez. Bien. Ah, empiezan a aparecer... ¿Listo? ¿No te puedo agregar otra? Dale. Se hizo amigo de Bergoglio, lo puteó, lo ensució, lo basurió, hoy son íntimos amigos. ¿Listo? Dale. Bien, Tomás, con la obra pública la gente no come, no sé en qué te pudo haber ayudado a vos, yo te escuché. Me decís, ¿qué más me dijiste de la obra pública? ¿Qué más me dijiste? Nos conocen en el mundo. Nos conocen en el mundo. Nos volvieron a abrir las puertas. Perfecto, con que nos conozcan en el mundo, la gente no come. Con los piqueteros en la calle o no estando en la calle, la gente no come. Ahora, yo sí te puedo decir lo que Mauricio Macri... ¿Vos comés? ¿Cómo? ¿Vos comés? Yo, gracias a Dios... Yo también. Sí, pero ¿sabés qué? El que no trabaja no quiere. ¿Cómo vienen los venezolanos, sí, y consiguen trabajo? Ahora, vamos a escucharnos. Macri, cuando asumió el poder, encontró... Pará. Un montón de cosas. No, pará, escuchamos, vamos a escucharnos. Cuando Macri asumió el poder, encontró... Se encontró con un desempleo del 6,2%. No, que mentira. Era mucho. Mentira, porque el INDEC... Sí, pero lo que pasa es que sí, si vos no me escuchás, estamos en un problema. No, pero hablemos bien, entonces. Te estoy hablando con fundamentos. Estás hablando un 6%. Lo dijo, pero lo dijeron ellos, lo dijo, ¿sí?, Macri. Escuchá. Pero yo te voy a escuchar. 6,2% según el INDEC de Macri cuando asumió el poder. Hoy, no es que la gente no quiere trabajar, porque el desempleo en la República Argentina es del 10,2, lo duplicó. Puede ser. Mauricio Macri tomó el país totalmente desendeudado, Tomás. Eso no te lo creo, pero bueno. Totalmente, ¿no?, desendeudado. ¿Y sabes por qué me lo vas a creer? Porque si vos debés acá en Garbarino, si vos debés, no te dan de vuelta crédito. Es 1+1 es 2. Entonces, a Macri le dieron crédito porque la Argentina no tenía deuda. ¿Sabés qué pasó? Escucha. Sí, sí. ¿Sabés qué pasó con eso y con la lluvia de inversiones? No vinieron los inversores. No vinieron porque fugaron. Sí, se fueron. La mayor fuga de capitales de la historia de la República Argentina fue con Macri. Sí, vos pudiste llevarte dólares afuera. Yo te pregunto, ¿vos, sí, te pudiste llevar dólares afuera? No, pues yo vivo en Argentina. Los consumo acá. Pero ¿vos podés ir a comprar 5 millones de dólares? No, si tuviera 5 millones de dólares. Y si viene el próximo gobierno, si es que gana, me voy con 5 millones de dólares. ¿Qué voy a gastar? 5 millones y me los van a robar. El kirchnerismo, 14 universidades nacionales. Mentira. ¿Te puedo pasar a buscar un día? Mentira, si querés vamos al hospital que inauguró 4 veces. Escuchame. Yo no. Hablemos bien. Yo te estoy. No sean tan fanáticos. Vamos. Yo no soy fanático. La Matanza que inauguró 4 veces el tuerto. ¿Cómo el tuerto? Es un ladrón. ¿Qué robó?
todo, se robaron todo el país. Pero decime dos cosas que robaron. Mira, ayer vi uno. No, nosotros tenemos un terrenito en Santa Cruz y Cristina dice, no, tenemos 23 departamentos. 20... ¿Y cómo? ¿Qué robaron? Una abogada exitosa. ¿Pero qué robaron? El país. No, no. Los bolsos de López, mentira, lo inventó Clarín. Si me vas a escuchar, te contesto. No, bueno. ¿Me vas a escuchar? Voy a hacer un reportaje bien sin fanatismo. Yo con propiedad te lo voy a hacer. No. Olvídate de 678. Hablame vos. Me dijiste. De argentino a argentino. Argentino. Los bolsos de López. ¿Sabés qué? López estuvo 3 meses en cadena nacional en todos los canales de la República Argentina. Sí. Hace 1 mes y medio lo juzgaron. Sí. ¿Sabías? No sabía. Y claro, no sabías porque no estuvo en cadena nacional. ¿Sabés por qué? Porque los dólares que estaban dentro de los bolsos de López, ¿sabés de quién eran? No, de Macri era. Eran de Macri. Che, qué bárbaro. Eran de Macri. Era de Macri. Cristina es santa. ¿Cómo? Cristina es santa. Yo si la justicia comprueba que Cristina es corrupta, que vaya presa. Se llevó a la hija a esconder la Cuba, como no la pueden traer. Tampoco hagamos. No, además, pero tampoco hagamos comentarios miserables, Tomás. Ay, miserable, yo estoy diciendo, porque ¿vos crees que está enferma? Porque yo sí, yo creo que está enferma. El cerebro está enferma. ¿Cómo hace para tener 5 billones en una caja de seguridad? Es la herencia de Néstor Kirchner. Bueno. ¿Con qué te informás? No, con todo, menos página 12 cualquiera. ¿Con qué te informás? ¿Con cuál? Menos todos los canales. Decime. A24. Ah, ahí está Majul, sí. No, ¿qué más? Tienen al panqueque de Mauro Viales, porque Mauro Viales es panqueque. Ahora está tirando para Fernández. ¿Vos, Tomás, eras de los que decían que no volvíamos más? Yo sí, y deseo que no vuelvan más. Te tengo una mala noticia. No van a volver. Vamos a volver. Bueno, vuelvan. Para que vos vivas mejor. No, con el kirchnerismo no estuve mejor. Sí. Fanática nacional. ¿Con quién te rendía más la plata? ¿Con Macri o con Cristina? Con Macri. Falso, porque ¿cuánto pagas de luz? Lo que tengo que pagar. ¿Cuánto? 1.500, 2.000. ¿Por qué es eso lo que tenés que pagar? ¿Y por qué? ¿No hay que pagarla? ¿Por qué tenés que pagar eso? El consumo hay que pagarlo. ¿Pero por qué lo tenés que pagar? ¿Por qué el Estado no te lo puede subsidiar? No, ¿y cómo el Estado va a subsidiar? Los países del mundo subsidian. No, estás equivocado. ¿Ah, sí? ¿Conoces algún país? ¿Querés que lo hagamos juntos? ¿Querés que lo hagamos juntos el ejercicio? Informate, informate. Viajando. Informate. Yo tuve suerte de viajar. ¿En qué época viajaste? En España. Hace 2 años. En España, en Italia. ¿En qué época viajaste? Hace 2 años. Muy bien. Con Cristina no lo pude hacer. Hace 2 años. En España lo que más se paga es la luz, el gas y el agua. Pero allá la cuidan. Acá no. Acá están acostumbrados a engancharse o que el Estado les regale la casa. Macri, ¿sabes? Y ya para finalizar. Sí, vamos a finalizar. ¿Sabes que estás apoyando a un tipo? Sí. Que le quitó derechos a los jubilados, que le quitó las pensiones a los discapacitados y en la República Argentina cayó el consumo de leche. ¿Quién consume leche? ¿Quién consume leche? Antes dice Cristina jubiló 3 millones, que nunca. ¿Te parece mal? Yo, ¿te parece mal? Pésimo. Porque si está la solidaridad, Tomás. No te llevas nada. Esto cuando te mueras no te lo llevas. Si el señor trabaja y paga, si el señor trabaja y paga. Esto no te lo llevas cuando te mueras. Los demás tienen que vivir de los impuestos que paga el señor. Decímelo. Porque somos solidarios. ¿Solidarios con quién? Con la gente, ¿sabés que laburó toda la vida? ¿Sabés? No, pará. ¿Sabés que laburó toda la vida? La gente. Le estamos contando si la verdad. Perón se levanta a pesar de que a Cristina vos te fusila. Y su banda. A vos te fusila, Perón. No, pero escúchame, que Cristina y su banda, los montoneros. Yo los reivindico. Cuando Perón los reivindico. Los echó por estúpido. No los echó. No los echó. Vos, no los echó. Un buen periodista. Perón echó a los montoneros. Yo soy comunicador. Estúpido, imberbe. Y entre eso estaba. Los que vos apoyás. Si Perón se levanta. A vos te fusilan. Si Perón se levanta, las caga patadas en el culo. A vos te fusilan. Porque dicen que son peronistas y no son. Cristina, ¿vos tenés vacaciones? Peronista. Sí. ¿Cobrás aguinaldo? Sí. Agradecenos. Gracias. ¿A quién? Gracias. ¿A quién? A nosotros, al peronismo. Maestro, ¿cómo andás? Estaba buscando. ¿Todo bien? Bien. ¡Chao! 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 ¡Chao, chao! ¡Chao! Y vos capaz que apoyás a Guaidó también, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. ¿Qué haces, Nico? Estoy en vivo para Comunicación Popular. ¿Cuánta gente tenemos, Javi? 2.600 personas. Ahí están los intolerantes, ahí están los que creen en las noticias falsas, ahí están en los que creen que la patria no es el otro, en que jubilar a 3 millones y medio de personas sin tener aportes está mal. Ahí está, el miserable y canalla de Tomás. ¿Sabés dónde nos ganaron? En la batalla cultural, hace 4 años. Nos destrozaron culturalmente para mí. No se puede vivir con lo que es Macri hoy en día. Nos mató a Tarifazo, no nos da la. Hay un montón de gente en pobreza. Yo estudio en la Universidad de Loma. Sí. Tengo compañeros.